Hello, can you hear me? How are you, Brice? How are you? Are you good? Are you okay? Yes, yeah, okay, good, perfect. Thank you, Brice, for being here today. What's the weather like where you are? ¿Cómo es el clima allá por donde vive? ¿Mucho frío? Okay. ¿Cómo cree? Uy, qué rico. Qué rico el frío. ¿No? Ajá. Órale. No, pues a mí me gusta más el frío. Disfruto más el frío, por tanto. Ahorita aquí en Hidalgo, en Pachuca, está un calorón que no se aguanta. Sí. Sí, claro. Sí. Sí. Qué bueno. Buenas, Ángel Pérez y Katia Delgado. How are you? ¿Cómo estás? Fine, thank you. Okay. Perfect. ¿Cómo está el clima por allá donde vive, Katia? Mexico City, and what's the weather like? It's cold. Okay. Okay. Are cold. Okay. Uy, entonces si se vienen acá a Pachuca, está el clima perfecto para ustedes. It's cold. Yeah, it's colder than Mexico. Yeah. A lot, but today is sunny. Today is sunny and hot, very hot. But the hotter than Pachuca, yeah, exactly. Good. Okay, Katia, thank you. Thank you. Ángel, can you hear us? Creo que sí, pero no. Okay, guys, well, we are going to start our virtual session number 8. Yeah, the last virtual session of this module number 7. Ya estamos en la recta final de nuestro módulo. ¿Cómo se han sentido, chicos, chicas? ¿Todo bien? ¿Les ha costado bastante? ¿No les ha costado? Cuéntenme, ¿cuáles son sus experiencias que han vivido en este módulo? ¿Todo bien? Ok. ¿Cómo cree? Sí, claro. Híjoles, y dijimos que eran cinco, ¿verdad? Máximo cinco. Okay. Excelente, Bris. Muy bien, Bris. Y usted, Katia, a ver, cuéntanos.
No la escuchamos, Katia. Sí, y ahí ya la escuchamos. Increíble. Sí, claro. Claro. Pero afortunadamente pudo enviar sus actividades, ¿verdad? Pues sí, qué bueno que pudo enviar sus actividades y que está al día, me parece, con todo. Entonces, qué bueno. Qué bueno Kate. Sí, es poquito tiempo el que tenemos realmente para poder aprender un idioma, pero bueno, los temas que se ven en un mes. Digamos que el tema de la semana número 3, que fue Via Positive Thinker, que fueron futuros, y la primera semana que fue Past Continuous. Digo que esos dos temas yo creo que son un poquito, llevan un poco más de tiempo, porque debe uno tener unas bases, ¿no? Entonces, pues sí, es poco tiempo, pero pues así está la currícula de prepa en línea, entonces no podemos hacer nada al respecto, sino solamente pues captar lo más que se pueda durante los módulos el 6 y el 7 para que podamos ya posteriormente, si queremos estudiar a lo mejor una carrera, una licenciatura en ingeniería, pues tengamos como que una base y nociones del idioma. Pero sí, es poco tiempo. Ojalá que nos renueven muy pronto para poder estar a lo mejor unos, no unos 2, sino unos 4 meses con el idioma. Ok, dice Cristian, se le facilitó mucho este módulo ya que ha tenido contacto con el inglés desde hace mucho tiempo y ve películas y series en inglés y pues ha aprendido muchas frases en inglés, también escucha canciones. Muchas canciones en inglés y pues más o menos comprendo algo, algunas frases y las memorizo. Es muy bueno, Cristian, lo que usted hace de ver películas en inglés y series y escuchar música en inglés, obviamente pues es práctica, ¿no? Es el contacto con el idioma y nos va abriendo un vocabulario más amplio. Ha aprendido a hacer muchos enunciados largos en inglés, ok. Lo largo de los enunciados se les solicita porque ustedes tienen que practicar
de manera escrita y oral. Si fuera solamente así una pequeña conversación de que yo les pregunto y ustedes me dicen sí o no, o si lo hice o no lo hice, etcétera, pues no habría problema. Pero necesitamos práctica. Por ejemplo, usted que dice que ya ha tomado, bueno, que ya sabe un poquito más inglés, pues no podemos compararlo con otro compañero que pues apenas empieza, que no ha tomado la escuela por mucho tiempo y que por ese tiempo que estuvo en la escuela no tuvo clases de inglés y son muchas cosas, ¿no? Entonces, todos ya recuerden que somos una comunidad de aprendizaje, entonces todos tenemos que hacer lo que se nos solicita. Puede ser que algunas cosas estén fáciles, algunas cosas no tan fáciles para algunos, y pues de cierta forma eso nos sirve de práctica, ¿no? De repaso. Dice, buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Muy buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes, Marta, Raquel. Aquí estamos ya en la última sesión del módulo número 7, chicos, chicas. Ok, bueno, pues sí. Me da gusto, chicos, por ustedes que ya estamos terminando el módulo número 7. Creo que todavía les faltan, pues, un poquito más de la mitad de módulos, pero pues les voy a compartir algo que. ¿Perdón? No lo escuchamos, pero ahorita nos comparte, ¿vale? Sí, a lo largo de estos años que he trabajado en prepa, he tenido bastantes alumnos, de los cuales, digamos que el 60% de los que me he enterado han continuado sus estudios en una licenciatura o en una ingeniería. Incluso hay quienes ya han obtenido un título. Entonces, creo que estar aquí en este momento, en esta última fase del módulo número 7, pues es un momento tal vez de reflexión para ustedes, para ver hacia dónde se dirige su vela, ¿no? En el barquito en el que estamos. Entonces, creo que es muy importante el idioma para poder obtener un mejor, como lo decía ahí en una actividad integradora, un mejor empleo, mejores oportunidades laborales, y para, por ejemplo, las licenciaturas o las ingenierías, pues obviamente se requiere del idioma inglés, que es uno de los más hablados alrededor del mundo. No es el más hablado, pero es uno de los más hablados. Entonces, si ustedes van al donde sea en otro país, el inglés es muy necesario, ¿vale? Y bueno, pues yo de mi parte creo que he dado, pues, no sé si todo en este módulo, pero me gustó trabajar mucho con ustedes, chicos, de sus participaciones en el Learning Forum, ahorita sus participaciones que he estado leyendo en el foro My Struggle, en el foro de integración, y sus actividades integradoras, pues muchos de ustedes han cumplido con lo que se ha solicitado a lo largo de estas 4 semanas que hemos trabajado en este módulo 7. Y ha habido pocos alumnos, compañeros, que pues les queda, digamos que, algo para reflexionar también. En este caso, pues, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Qué estoy haciendo en prepa en línea? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo no tan bien? Pues ahí hay un momento de reflexión, ¿no? Para aquellos que no han sacado a lo mejor un 80, un 100% en sus actividades y ahorita en sus participaciones de los foros no han tenido. Entonces, creo que depende de ustedes, chicos, también la mayor parte de este aprendizaje en línea, el que ustedes se puedan envolver en este idioma, en el inglés, en el que ustedes por su parte, por su cuenta, por su propia cuenta, estén pues aprendiendo cosas nuevas. Sé que es poco, como dice Liz, no, Katia, lo que hemos estado repasando en el módulo 6 y 7,
pero acuérdense que hoy en día con la tecnología que tenemos es casi imposible decir que no podemos aprender un idioma. Por ejemplo, en YouTube tenemos una infinidad de videos, de tutoriales para aprender el tema que les haya quedado, que no les haya quedado tan claro. Hay infinidad de videos. Ustedes pueden elegir el que más quieran. Ustedes no me van a dejar mentir. A lo mejor tienen menos años que yo. Se ven como de 25, 30. Yo tengo 40. Pero sí, antes no había internet, no había videos en YouTube. Teníamos que agarrar nuestro diccionario, el que nos daban en la escuela, tal vez, el que compramos, y pues de ahí hojearlo y buscar las palabras que teníamos que aprender. Entonces, hoy en día creo que es más fácil que nosotros podamos aprender un idioma, aparte del español, el inglés, aparte del inglés, otro más. ¿Sale? Entonces, yo creo que ustedes tienen potencial, chicos. Explótenlo al máximo. Y pues de aquí para el real, como se dice acá en mi pueblo, de aquí para el real, pues vamos por buen camino. Los invito nuevamente a que pues reflexionen y puedan ustedes poner en la balancita qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron no tan bien, qué es lo que pueden mejorar, que hagan un análisis FODA, como se dice. ¿Cuáles son fortalezas, áreas de oportunidad y qué puedo hacer con esas áreas de oportunidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Pues ahí se queda, chicos, pues para ustedes, para ustedes, chicos, y pues yo creo que vamos por buen camino en este módulo número 7 que ya estamos terminando, ¿vale? Voy a leer otro comentario aquí de Fabiola. Dice que tomó clases de inglés hace muchos años y por falta de práctica me di cuenta que se le habían olvidado varias cosas, pero le gusta este módulo. Sí, si no practicamos, se nos olvidan las cosas, ¿sale? Se nos olvidan, obviamente sí se nos olvidan. Hace muchos años, pues pueden ser 10, pueden ser 5, o puede ser un año completito sin practicar el idioma y sí se olvida. Se olvidan muchas cosas. Marta dice que su esposo le envía felicitaciones por su desempeño. Ah, me envía, ok. Aunque lamentablemente no puede cumplir como hubiera deseado, porque siendo tiempo, espero volvamos a coincidir en mi recuperación. Ok, va a ir a recuperación, Martita. Qué pena, que no pudo, pues, estar al 100%. Tal vez haya tenido ahí algún problemita, ¿no? Pero bueno, qué bueno que está hoy en la sesión de cierre. Qué bueno que están los que están aquí en esta ocasión, pues les agradezco su tiempo, ¿vale? Por trabajo, dice Marta. Sí, yo entiendo. Por trabajo, por salud, por los hijos, por X cosa, sí. Pero acuérdense, Martita, que en esta parte de nuestra vida, que ya somos adultos, podemos decir que debemos de poner la balanza, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Tengo un trabajo? Ok, tengo hijos, tengo mi escuela, es importante, ¿no? Son tres obligaciones, digamos, y con las tres tengo que cumplir. Es un deseo que usted quiso estar aquí en Prepa en Línea CEP por alguna razón. Entonces yo creo que usted debe de enfocarse hacia el futuro, hacia qué es lo que quiere, qué es lo que desea para poder salir un poquito más adelante. Y pues con su propio esfuerzo, con su disciplina, con su compromiso, pues se llama compromiso y disciplina, ¿no? Lo que estamos haciendo hoy en día aquí en Prepa en Línea. Si cumplo, pues es disciplina, es compromiso, es algo que necesito. Si no cumplo, pues porque esto, porque el otro, sí es aceptable, todos los motivos son aceptables, pero también es aceptable decir que, pues hay que echarle ganas en todo. Si queremos lograr cosas mejores, hay que lograr
Hay que esforzarnos al máximo, ¿no? Hay que esforzarnos. Aquí, bueno, pues, Martita, pues, adelante con si vamos a recuperación, pues, que sea una recuperación de 10, de 100%, ¿vale? Toda la carne al asador, como dicen acá en mi pueblo también. Ajá. Bris Rodríguez dice, muchas gracias, asesor, por todo su apoyo y paciencia. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Que tenga un año lleno de bendiciones al lado de su familia. Muchas gracias, Bris, que así sea, que sus palabras se hagan, se conviertan en realidad este año. Ajá. Paciencia. No me caracteriza mucho la paciencia, fíjense. Aquí mis niñas y mi esposa me dicen que no soy muy paciente, pero igual mis alumnos que tengo en presencial creo que sí me lo han dicho muchas veces, que qué paciencia, teacher. No quiero ser maestro, dice. Eso me dicen, no quiero ser maestro. Qué trabajo es lidiar con alumnos como mis compañeros, me dicen algunos, ¿no? Entonces, pues, ok, le gustó mucho trabajar conmigo, dice Siriaca Barrera. Gracias, Siriaca. Ahora sí le voy a dedicar más tiempo y si mi esposo coincide mucho, y sí, mi esposo coincide mucho con usted, claro. Ánimo, compañera Martita, usted puede, dice Fabiola. Ánimo, chicos, sí podemos lograr cosas mejores. Ajá. Que quede como una experiencia. Es muy pesado trabajar en jardín de niños. En mi carrera profesional, que llevo ya, en este año voy a cumplir 17 años en la enseñanza del inglés, nunca he dado clases en jardín de niños. He dado en primaria, secundaria, prepa y universidad. Y déjenme decirles que prepa es, no, no, secundaria es lo más pesado. En kinder tal vez podría ser, tal vez podría ser. Ok, dice Cristian, hace un magnífico trabajo, nos proporciona mucha información que nos sirve de ayuda para comprender mejor el módulo, nos guía muy bien, muchas gracias. Pues hacemos lo que podemos, Cristian, para fa facilitarles el aprendizaje, para guiarlos de una buena forma. Digamos que el estar estudiando en línea, porque yo también hice una especialidad en línea, es muchísimo trabajo, es bastante trabajo, es pensar mucho, investigar, leer mucho, ajá, pero sí, podemos decir que, pues, tratamos de hacer las cosas lo mejor que se puedan para ustedes, chicos. Esperemos que este año sea de ustedes, pues, bonito, que pasen todos sus módulos con buenas calificaciones, que se esfuercen, que reflexionen en todo esto que ya pasaron, que son 7 módulos, y hacia dónde quieren ir. ¿Sale, chicos? Pues, vamos a ver si alguno de ustedes tiene dudas todavía con las actividades que tenemos que hacer en esta semana, que es el proyecto integrador, que se llama My Biography, y dos foros que el que se califica se llama Foro de Integración, que se llama My Struggle, y el Learning Forum, que lo hemos venido trabajando durante varias semanas, las 4 semanas. Ajá. No sé si tengan alguna duda sobre qué es lo que tienen que hacer en cada una de esas actividades. Sí. Ajá. Ajá. Nadie les había hecho preguntas. Ya no lo escuchamos.
Ya no la escuchamos, Katia. Ahí sí. Okay. ¿Alguien de los que está aquí, chicos, quiere responder esa pregunta? Nadie. ¿Cómo creen? No, ¿de veras nadie? Sí, hola Ángel. Buenas tardes. Exactamente, sí, de hecho, yo les dejé desde el día lunes. ¿Qué es lo que debíamos hacer en dado caso de que nadie nos hiciera preguntas? Están en las instrucciones de la actividad, como dice Raquel y como dice Cristian. Está especificado qué hacer en ese caso. Dice ahí, en caso de que nadie nos haga ninguna pregunta, para obtener mi participación deseada, vamos a seguir participando como en el punto número uno, dando más información, dando más detalles sobre esa dificultad que pasamos. O bien, buscar a dos o tres compañeros y hacerles tres preguntas o dos o tres preguntas sobre lo que ellos están compartiendo. Ahorita les voy a mostrar aquí lo que les estoy hablando, ¿no? Aquí en el, voy a abrir el foro. Aquí el foro de integración. My Struggle. Aquí. Y sí, ha habido algunos que me han mandado mensaje que dicen, ¿qué puedo hacer ahí, teacher? Y les digo, creo que no ha revisado, creo que no ha revisado lo que hemos compartido en el foro. Miren, aquí está. Aquí podemos ver, ¿no? Arriba están las participaciones, bueno, la instrucción en inglés y aquí abajito viene la instrucción en español. Participación 1, dice que se tienen que hacer cuatro participaciones. Participación 1, participación 2, participación 3. Dice, en su tercera intervención respondan a las preguntas que les han hecho. Si nadie pregunta nada, sigan participando como en participación 1, dando más detalles sobre la dificultad que tuvieron, o como la participación número 2, haciendo más preguntas a otros compañeros diferentes. De esa forma, sus participaciones, sus cuatro participaciones van a ser tomadas en cuenta. Entonces, creo que aquí sí nos anda fallando algo. Algo pues que en México nos falta mucho, ¿sale? Y lo digo por todos, incluyéndome a mí. Nos falta luego a veces leer un poquito, ¿vale? Nos falta leer un poquito. Entonces, ahí está bien, bien específico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dos compañeros comentaron lo mismo, que nadie les había respondido. Yo busqué su nombre en el foro y no estaba. Quiero pensar que era de otro grupo. Ok, yo creo que sí ha de haber sido de otro grupo. Entonces, bueno, esta información la compartimos desde el día lunes. Ahorita les voy a decir a qué hora se las compartí. El lunes 8 de enero a las 10:25. 10:25 de la mañana. Esta información fue de la mañana. Esa fue la primera participación en el foro de integración. Las instrucciones para participar en este foro. ¿Vale? Entonces, ya saben, chicos, qué tienen que hacer. Por si nadie les hace ninguna pregunta. ¿Vale?
¿Algo más, chicos? Bueno, hasta el momento pues tenemos buena participación en el foro de integración. Ayer estuve respondiendo algunos mensajitos. Realmente las participaciones que yo les hago, las preguntas que yo les hago o los comentarios que yo les hago en este foro, se los hago completamente en inglés. Sin embargo, pues ya nos dijeron que debemos ser en inglés y en español. Entonces, pues las siguientes participaciones que hagamos hoy van a ser en inglés y en español, ¿sale? Para que puedan ustedes más fácil identificar o ver de qué es lo que estamos hablando, ¿vale? Aunque déjenme decirles que recuerdan que el día miércoles les dije que el día de hoy, vamos a hacer la conclusión de ese foro. Bueno, yo voy a hacer mis conclusiones de este foro, pero ustedes pueden seguir participando este sábado y domingo todavía, ¿vale? En donde sí me han fallado bastante es en el Learning Forum. En este Learning Forum sí no he tenido casi participación. Tengo una, dos, tres participaciones. ¿Cómo ven? Ya la última semana, chicos, ¿y qué dijeron? No, pues ya es la última semana, pues ya. Ya hay X, ¿no? Pues no, pues no, chicos, tienen que participar, por favor. Tuvo una participación en una. Ah, un error en una participación, dice Brice. Y agradece por corregirle. Sí, tratamos de corregir un poquito lo que puedan tener como error. Se vale cometer errores, claro. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y cometer errores es muy indispensable. Bien, chicos. Ah, claro que no. Tiempo para dedicarme a eso. Okay. Ah, sí. Sí, claro. No, no le funciona. Okay. Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, sí le han flojeado, Katia. Algunos, no digo que todos. Hablo en general, pero ya saben quién es, ¿vale? No, no voy a especificar quién, porque sería aquí ¿cómo dicen? ¿Cómo es la frase que dicen siempre? Exactamente, esa mera. Los exhibo y no quiero exhibirlos. Claro. Gracias.
No la escuchamos. Ok, sí, bueno, pues debemos aprovechar las oportunidades, ¿no? De trabajo también. Eso me queda muy claro. Ajá. Y bueno, pues sí, ahí intentarle, ahí en ese espacio que nos quede de tiempo, intentar hacer lo más que podamos de nuestras actividades. Yo sé que es cansado, yo sé que es a lo mejor difícil, pero para eso estamos aquí nosotros del otro lado ¿cómo se llama? Del monitor, de la pantalla, para poder apoyarlos. Ajá, para poder apoyarlos y que ustedes puedan realizar sus actividades de forma, pues, un poco más fácil. Ajá. Ya no la alcanzamos a escuchar. Escuchemos, ya no escuchamos todo lo que nos dijo, ¿verdad? Se le fue el micrófono, creo que se desconectó. Marta. Bueno, sí, bueno, en sus actividades, en el foro de integración, pues sí, ahí más o menos vamos dándole en las participaciones. Ya varios de ustedes hicieron una conclusión y ya vi que ya hicieron sus tres aportaciones, ya estuvieron interactuando con sus compañeros. Es correcto que ya hagan sus conclusiones. Les decía por ahí que habido algunos compañeros de ustedes que habían hecho conclusión el día martes. Martes, pues como que digo, pues ¿a poco ya participaron tantos? Y no. Y no, chicos. Bueno, puede ser. ¿Se me escucha? Sí, igual nos quedamos aquí como que dijimos, ¿y ahora qué le pasó a Martita, no? No se preocupe. Sí.
Sí. Yo creo que sí va a ser un poco más sencillo porque ya sabe de lo que trata. Creo que son las mismas actividades integradoras. Creo que son lo mismo, pero en poco tiempo. Un tiempo más corto. Ajá. Claro. Claro. Es correcto. Pues qué bueno, Marta, que piense de esa forma, que sea positiva, ¿no? Que sea positivo el pensamiento, que diga, bueno, pues si ahorita ya no se pudo, pues se va a poder después, ¿no? Entonces, así de esa forma. Claro. Sí. Pues sí, está bien, Marta. Sí, Marta. Bueno, pues respecto a lo que son las extensiones de tiempo, ayer recuerden que fue el último día para solicitar extensiones de tiempo a las 11:59 de la noche. No sé si aquí, ahorita de los que están, haya alguno que se le haya pasado esta fecha. Y con todo gusto, ahorita si me lo piden, yo se los voy a habilitar. ¿Vale? Nada más a los que están ahorita presentes. ¿Vale? Y bueno, fue la fecha de ayer para todos los demás. Ya no vamos a dar extensiones de tiempo, mucho menos para lo del proyecto integrador que se acaba el domingo. Y como bien lo comentaba por ahí Marta, se satura la plataforma en los domingos, ¿no? Y ahorita que estamos de cierre, se satura mucho más. Entonces yo les pido de favor que tomen sus precauciones para entregar su proyecto integrador antes y hacer sus actividades, sus participaciones en los foros. Ajá, en los foros. Entonces, pues, adelante con eso, chicos. Y Fabiola Naboa dice, quiero agradecer su gran ayuda por la extensión de tiempo, por un error de dedo de mi actividad. Ok, creo que usted envió una actividad por otra, algo así creo que recuerdo. No sé si es correcto, si no, corríjame. Pero no se preocupe, las extensiones, pues creo yo me pongo en los zapatos de todos también y pues les damos chance. Hay algunos, bueno, se nos dijo ya de mucho tiempo atrás que es cuestión de cada asesor virtual el que puedan o quieran dar las extensiones de tiempo. Creo que algunos no dan, pero en este caso yo sí me pongo soy empático con ustedes, sé las dificultades que muchos tienen o muchos han tenido o muchos están teniendo y pues es lo correcto, ¿sale? Es lo correcto, chicos. Bueno, pues no sé si hay alguna duda respecto a lo que son ya los foros y la actividad integradora que se llama My Biography. No sé si hay alguna duda al respecto y si no, pues vamos, hoy los voy a dejar ir más temprano, ajá, para que puedan ustedes ya disfrutar, yo creo que de sus sagrados alimentos. Ajá, ya es la hora de la papita, ¿sí o no? Ninguna duda, dice Fabiola. Ok. Ajá. Before. Así, mire. Así lo puede. Oh. Espérenme, ok. Espérenme, permítanme. Everyone in the meeting. Aquí está. Ok. Así lo puede ponerme.
Before I started prep en línea. Antes de comenzar, antes de que empecé, antes de que. ¿Sí? Así. Before I started. Ajá, before I started. Estamos para servirle este a tía. Okay, dice todo entendido, ninguna duda. Yo comiendo y escuchando. Oh, provechito, si iría acá. Pues coincidió con su hora de comida. Del trabajo. Ah, perfecto. Todo claro. No duda, solo falta tiempo para las actividades del trabajo. Terminará más tarde el proyecto entregador mañana, sábado. Mis participaciones las puedo realizar el domingo. Ok, puedo hacer una pregunta que no es de la prepa. Sí, claro. Adelante. Mil gracias por su paciencia. Aprovecho, compañera. Sí. Seguiré guiando con sus videos en YouTube. Adelante, adelante. Las veces que quiera repetirlos. Provechito sería acá. Dígame, Fabiola. Tuvo una cirugía en el mes de agosto en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. No, no, Fabiola. Sí, tuve una cirugía, pero ya hace 2 años y acá en Hidalgo, nada más. Gracias a Dios. Ajá. ¿Le pareció que anduve por ahí? O tal vez algún el apellido o algo así. Poco. ¿De verdad? Muchísimo, muchísimo. Así soy. Así soy. Aquí me ven. Aquí estamos. Ok. Pues chicos, chicas, me dio muchísimo gusto haber coincidido con ustedes en este módulo. Ajá. Ay, coincide que tengo dos hijas. Sí, tengo dos hijas. Ok, pues acuérdense que en alrededor del mundo tenemos gemelos. Ajá, tenemos a alguien que con los cuales nos parecemos. Ajá. Posiblemente sea mi doble o mi triple, ¿no? Ok, chicos, pues fue un gustazo haber coincidido con ustedes en este módulo número 7. Les deseo de todo corazón que salgan adelante con sus proyectos, sus aspiraciones en este camino que es prepa en línea. Ajá. Cuando terminen su prepa, háganmelo saber. Muchos de los alumnos que he tenido me lo han hecho saber varias veces. Incluso me han llegado a invitar a sus graduaciones, aquí cerquita en Hidalgo o al Estado de México, me han invitado. No, véngase, teacher, que estoy celebrando, o una comida. Muchas gracias. Pero lo más que yo quiero, que deseo, es que terminen su prepa en línea y que se sigan preparando, que sean un ejemplo a seguir para los que vienen detrás de ustedes, para su familia y para ustedes mismos. Ajá, para ustedes mismos que sean, que se autonombren con esa palabra que todos los mexicanos conocemos, que somos unos fregones, ¿no? Porque así somos todos los mexicanos, ¿a poco no? Exactamente, Cristian. Pensar positivo y no rendirse. Exactamente. Mente positiva y todo, todo lo positivo. Con mucho gusto en su camino del aprendizaje, del estudio. Si continúan en alguna universidad, tienen mi correo electrónico, creo que yo los podría apoyar en cuanto a lo académico en el idioma inglés. Con mucho gusto les resolveré algunas dudas si llegasen a tener. Pues por lo pronto, chicos,
Bendiciones para todos ustedes, para sus familias, para ustedes. Cuídense mucho. Hagan lo que les falta de este módulo. Y pues muchas gracias por su tiempo y por su esfuerzo. Les mando un saludo desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde Pachuca, la Bella Hermosa. Nos vemos. Hasta pronto. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.